listos para iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes Luisis Llono. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016 en la provincia de Veraguas. Les saluda Luisis Giono y les estaré acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y FARU, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma, saludamos a los televidentes de Tu Canal TV, el canal de televisión de la Autoridad del Canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quién representará a la provincia de Veraguas en la gran final del concurso, el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche, en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la provincia de Veraguas junto a sus profesores asesores. Del Colegio Daniel Álvarez, el estudiante Eliezer Sánchez y su asesora Virgilia Atencio. ¡Aplausos! Del Instituto Urracá, Emily Anderson y su asesor Juan Pastor Aisprúa. Del Colegio Belisario Villar, Solmaira Acosta y su asesora Laura Bravo. Del IPT, Omar Torrijos Herrera, Joelit Murdoch y su asesora Daisy Rodríguez. Del IPT, César Clavel, Jacqueline Rodríguez y su asesor Raúl Batista. Del Colegio San Vicente de Paul, Eduardo Navarro y su asesor Arnulfo Hernández. Del Instituto de Marina Mercante, Danyalé Mujica y su asesora Marilis Tejedor. Del IPT Veraguas, Edison Rodríguez y su asesora Yanisel González. Del Colegio Secundario La Peña, Yailin Hernández y su asesora Ada Gómez. Del IPT Jesús Gallegos, Gregoria Hernández y su asesora Damaris Montes. Del Colegio José Alvarado, Julio Barría y su asesora Olga Bernal. Y de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena nos acompañan Yulis Ortega y su asesor Eduardo Flores. Fuerte el aplauso para los 12 participantes de la provincia de Veraguas. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales
del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, IFARU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes. Que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática, que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de esta y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Veraguas. El año pasado, esta provincia estuvo representada por la estudiante Jocelyn Martés, quien se encuentra en este momento en Estados Unidos estudiando inglés, gracias a una beca otorgada por el despacho de la primera dama. Sin embargo, resaltamos su destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria el año pasado, dejando en alto a esta provincia, por lo que pedimos que le demos a Jocelyn un fuerte aplauso. Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Veraguas. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la Dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales.
ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de segunda enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magíster en Economía y Políticas Públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán 3 criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos, se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado se le restarán las penalizaciones por tiempo, 1 punto por cada 5 segundos fuera del tiempo,
ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra el licenciado Luis Pérez de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocido por el auditorio. Fuerte el aplauso. Él le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar. Quien pasa a representar a la provincia de Veraguas en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos el momento para saludar a algunas autoridades especiales que nos acompañan. Por parte del Ministerio de Educación, está con nosotros el director regional de Educación de Veraguas, profesor Daniel Mujica Jaramillo. Se ponga de pie, por favor. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la subdirectora técnico-docente de la Región Educativa de Veraguas, la profesora Digna de Batista. Con nosotros, el enlace del Concurso Nacional de Oratoria de Veraguas y además, supervisora de español, profesora Elisa Gutiérrez. Por parte de la Gobernación, nos acompaña el asesor legal, licenciado Nazario Jaramillo. Está con nosotros el ingeniero Rogelio Rodríguez Sclopis, director del Ministerio de Ambiente para la provincia de Veraguas. Y por la Caja de Ahorros está con nosotros el licenciado Ernesto Castillero, gerente de la Caja de Ahorros de Santiago. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos. El reto frente al cambio climático es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mireille Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el Concurso Nacional de Oratoria, que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos
sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población, que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas, para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi Ambiente les desea éxitos. Fuerte el aplauso para nuestros amigos del Ministerio de Ambiente. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del concurso presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta al estudiante Eliezer Sánchez del Colegio Daniel Álvarez. Nadie puede negar que una de las consecuencias más preocupantes del cambio climático es el suministro de agua potable, que va en decadencia cada vez más a nivel mundial. Y si bien es cierto que esto es el resultado de 256 años de actividad industrial, no está de más que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué puedo hacer? Si tan solo cambiamos un hábito nocivo para la tierra, ya estamos produciendo una transformación, porque el desafío del momento es atreverse al cambio, imaginar un mundo mejor y hacer algo para conseguirlo. Pero a pesar de todo, muchos prefieren obedecer sus deseos egoístas de riqueza y poder y ya han cerrado sus ojos a la realidad. Y aunque nosotros, individualmente, también hemos contribuido a ello, tenemos que reconocer que la mayor responsabilidad recae sobre las actividades de desarrollo. Ahora, no quiero decir con esto que estoy en contra de ellas. Estoy en contra de la forma en que muchas veces estas se llevan a cabo. Por lo cual, surge la pregunta, ¿podemos llamar a esto desarrollo cuando su principal secuela es la escasez de agua potable, la cual actualmente ha llevado a más muertes que las causadas por las guerras? Cuando la Organización Mundial de la Salud nos informa que la mitad de las camas de los hospitales en todo el mundo son ocupadas por pacientes que sufren algún tipo de enfermedad infecciosa por el simple hecho de no tener acceso al agua potable. Definitivamente, el mal que hemos causado no tiene precedentes. Pero no nos demos por vencido. Aún estamos a tiempo de hacer algo para enmendar este gran daño. Por ejemplo, podemos implementar programas de provisión de agua potable que implique su obtención, su purificación y asegure su disponibilidad al usuario. Debemos velar por el mantenimiento de fuentes sostenibles de aguas subterráneas, garantizando que el ritmo de extracción no supere el tiempo que necesita para alimentarse. ¿Y por qué no? Volver a encauzar aquellos ríos que han sido desviados, de manera que su fluir vuelva a estar en mayor consonancia con la naturaleza y las estaciones. Sin duda, podemos vivir en un mundo donde el agua sea limpia y abundante, lo cual haremos realidad trabajando unidamente
por una cultura más amorosa, una forma de vida más saludable y una sociedad más justa. Solo así revertiremos el cambio climático y tendremos agua para todos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la primera participación de la mañana en manos de Eliezer Sánchez del Colegio Daniel Álvarez. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Samsung Galaxy, redescubre lo que un teléfono puede hacer. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a la estudiante Emily Henderson del Instituto Urracá. La naturaleza nos ha brindado agua y una biodiversidad de ecosistemas que hacen de Panamá un país único en América. Este privilegio nos compromete más a conservar nuestros recursos naturales y a enfrentar con una responsabilidad ética los impactos de nuestras actividades humanas y el cambio climático, que en mi opinión es más grave que la pobreza. Hace poco vivimos un largo periodo de sequía, la cual provocó que el caudal de quebradas y ríos disminuyeran considerablemente, sobre todo en la región del Arco Seco, poniendo en riesgo el agua para el consumo humano y afectando sectores productivos que dependen y manejan el recurso hídrico, además de la generación eléctrica y el canal, recurso importante de nuestra economía. Mi pregunta es, ¿por qué se acrecienta cada vez más la escasez de agua en la estación seca? La falta de una cultura de sostenibilidad basada en el ahorro del agua cruda y potable nos hacen más vulnerables al cambio climático. Compañeros, hay que ejecutar medidas preventivas mediante una cooperación colectiva y coordinada para lograr una seguridad hídrica integral. Si somos el segundo país con mayor precipitación de América y el quinto del planeta según el Banco Mundial, ¿por qué no aprovechar esta ventaja y cosechar agua de lluvia? Construir represas escalonadas en cauces de ríos. Implementemos entonces tecnología para la reutilización del agua de manera sostenible, como la iniciativa del canal con el tercer juego de esclusas. Impulsemos la oferta de especialidades en los campos de hidrometeorología, energías limpias y cambio climático, de manera que podamos contar con el recurso humano y el conocimiento ambiental necesario para no depender de especialistas extranjeros. Los jóvenes tenemos que trazar una ruta solidaria, sumándonos a las acciones para contrarrestar el cambio climático, como los proyectos de vivero y reciclaje que realizamos en mi colegio por medio del Bioclub Los Naturalistas. Iniciemos una campaña permanente de información en las redes sociales, donde la participación ciudadana sea decisiva y nosotros seamos los líderes encargados de hacer el llamado a la moderación en el consumo del agua. Así, protegeremos la vida, la economía y el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del Concurso Nacional de Oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Solmaira Acosta del Colegio Belisario Villar. Consenso científico que el clima global se verá alterado en el siglo XXI por el aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, produciendo el calentamiento global. Como resultado, se ven afectadas las precipitaciones, la flora y fauna, la seguridad alimentaria y nuestro principal recurso, el agua. Panamá
cuenta con una gran riqueza hídrica, la cual contribuye a su desarrollo económico y social. Pero de nada nos sirve tanta riqueza si no la utilizamos de la manera adecuada. Un reflejo de esto es el impacto de la sequía en nuestro país, debido al fenómeno del Niño, el cual afecta a agricultores, ganaderos y al ciudadano común. Por otro lado, durante la época lluviosa, las inundaciones que azotan a los diversos sectores del país se deben a la creciente acumulación de basura. Quizás nos preguntemos, ¿por qué debemos preocuparnos? Los incendios, los automóviles e industrias contaminan la atmósfera. Los ríos no llegan a su destino producto de la sequía. Los océanos se acidifican, las temperaturas aumentan y el agua escasea. Entonces, ¿qué futuro le daremos a las próximas generaciones? ¿Qué futuro le regalaremos a nuestros hijos? Un proverbio indoamericano dice, no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Por lo tanto, ¿qué esperamos para mitigar esta realidad? La solución a este problema requiere de cambios de mentalidad y de nuestra manera de vivir. En mi provincia, en la comunidad de Paraguay, se realiza el proyecto Sistema de Captación de Agua Lluvia, cuyo objetivo es llevar el recurso hídrico a las comunidades que tienen difícil acceso a ese líquido. Con proyectos como este, ahorramos agua, evitamos la gran acumulación de basura si practicamos las 3R: reducir, reutilizar, reciclar. Sembrando árboles, conservamos las fuentes de agua dulce. ¡Jóvenes! Tenemos en nuestras mentes y en nuestras manos el control de los recursos y la salud del planeta. Ya sabemos qué hacer y qué medidas tomar. Nuestro planeta agoniza. El tiempo se acaba. El momento para cambiar es ahora. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Solmaira Acosta del Centro Educativo Belisario Villar, presentada por la Caja de Ahorros. Y pasamos de inmediato a la siguiente participante, presentada por el Ministerio de Ambiente, Joelit Mordoc, del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera. Usaré toda la fuerza de mi voz en este día para defender mis ideas sobre el agua como un tesoro de valor incalculable, mucho mayor que el del oro o el petróleo. El cambio climático es una amenaza para todos, ya que ha ocasionado alteraciones en la atmósfera y constituye un reto que debemos afrontar. De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, dado en el 2015, la ONU estableció que dentro de 15 años, 2/3 de la población mundial no tendrá acceso al agua y nuestro país no escapa de esa realidad. Pues actualmente, el calentamiento global ha prolongado la sequía, la escasez de agua, pérdida millonaria en el sector agropecuario, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Panamá se encamina a ser un eje estratégico y no es admisible que el factor sorpresa afecte las actividades económicas. Es necesario adaptar o desarrollar modelos para manejar escenarios relacionados con las variables meteorológicas y climáticas para la toma de decisiones y minimizar riesgos en la pérdida de los recursos renovables. Resulta sorprendente observar la maravilla de nuestro canal y el prodigio de la naturaleza en este sector del país. Pero, compañeros, no se trata de cuidar solo el área canalera, ni dejar toda la responsabilidad a una institución en particular. Se requiere el compromiso de todo un pueblo para cuidar el Istmo. Como joven preocupada por el bienestar, no solo del preciado recurso hídrico, sino de nuestras presentes y futuras generaciones, propongo realizar estudios de impacto ambiental con ayuda de las autoridades competentes para evitar acabar con la poca naturaleza que nos queda,
respetar el espacio de nuestra flora y fauna. Igualmente, invito a la sociedad panameña a reforestar las cuencas hidrográficas, no talar, más bien sembrar. Además, reciclemos el agua servida y reutilicémosla en los regadíos y otras actividades. Ante lo propuesto, invito al gobierno a crear una Secretaría Nacional para la Conservación del Agua, donde predomine la voz de los más afectados, los pobladores, incentivándolos con charlas y talleres para enseñarles a cuidar el agua, los árboles y no tirar basura. Porque, señores, es cuestión de actitud y educación el poder mantener limpia nuestra casa común. ¿Te unes a mi causa? La decisión es tuya. Muchas gracias. La flota de autos que utiliza la organización del Concurso Nacional de Oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Renta Car. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Pasamos a la siguiente participante, Canal de Panamá, Juntos lo hicimos. Esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a Jacqueline Rodríguez del IPT César Clavel. Proteger el agua, fuente indispensable de vida, es el mayor reto de nuestra sociedad en el siglo XXI. Y solo lo haremos posible al cambiar radicalmente de actitud, practicando un estilo de vida sostenible y fortaleciendo esfuerzos que mitiguen los impactos a la madre tierra. El preocupante cambio climático presupone nuestra frágil subsistencia. Y es que el aumento de emisiones de dióxido de carbono y otros gases invernaderos repercuten severamente el ciclo del agua y el equilibrio ecológico global. En las últimas décadas, la calidad hídrica se ha afectado en América Latina por la actividad agrícola e industrial, además de la contaminación y la deforestación indiscriminada, que según la ONU, reducen el recurso y afectarán la seguridad alimentaria. En Panamá, la ACP muestra que 28 de los últimos 31 meses, de 2013 a 2016, las precipitaciones han estado por debajo del promedio de la cuenca del canal. Esto se repite en todo el país. Pero, ¿podemos responsabilizar solo al cambio climático de la falta de agua en nuestro país? Estoy segura que no, ya que según el Banco Mundial somos el quinto país del mundo con mayor precipitación anual y el segundo en América. Entonces, ¿qué está pasando con el agua? ¿Eres consciente que nuestro organismo está formado por un 70% de ella y nuestro canal depende de agua para funcionar? Así que al desaparecer esta, nosotros también. Es arriesgado, ¿verdad? Pero no estoy dispuesta a dejar que esto suceda. Por eso los invito a que actuemos ahora, utilizando nuestras redes sociales para hacer campañas ambientales que toquen la conciencia de las personas. Lidericemos jornadas de reforestación para preservar las cuencas hidrográficas. El Estado debe incluir educación ambiental desde los primeros niveles escolares para promover una nueva cultura de vida. Reto a las autoridades a impulsar una correcta planificación científica que desarrolle modelos de gestión hídrica, de almacenamiento en embalses multiusos, así como el tratamiento eficiente de aguas residuales. Siendo consciente de este problema, ya soy parte de la solución. En mi colegio soy miembro de ecoclubes. Con mis compañeros desarrollamos acciones que promueven una cultura ambiental saludable en mi querido Cañazas. Amigos, súmense a la construcción de una sociedad ecoamigable, de respeto, conservación y equidad de agua para todos. Esa que fluye por todo el mundo y corre por las entrañas de nuestro Panamá. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Jacqueline Rodríguez del IPT César Clavel.
Pasamos de inmediato al siguiente participante. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Eduardo Navarro del Colegio San Vicente de Paúl. La fotografía de un niño olvidado, hambriento, muriendo de sed, implorando por agua, aunque fuese una gota, me mostró una realidad: la escasez del agua. El cambio climático transforma bosques en desiertos, seca los ríos, genera olas de calor que afectan a todo el mundo, lo que ha provocado que millones de personas luchen por obtener agua, mientras en nuestro país se malgasta, se desperdicia. Señores, reflexionemos. Según la ACP, en el 2015, las lluvias disminuyeron un 34% comparado al registro histórico. Además, estimó que para el 2025 el consumo de agua sería de 1.411 millones de litros diarios. Sin embargo, esa proyección fue alcanzada 13 años antes. Por su parte, en cuanto a la protección de este recurso, la ONU plantea una serie de objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo, producción y consumo responsable y energía asequible y no contaminante. Hay que aceptarlo, en Panamá hemos descuidado los recursos naturales. Por esa razón, asumo el compromiso de promover un cambio que cruce fronteras y supere prejuicios. Si tan solo dejáramos de tirar basura en las calles, si pudiésemos mejorar el transporte público para que la gente use menos sus vehículos, si lucháramos juntos para fortalecer las leyes de protección ambiental y disminuir la emisión de gases contaminantes. Es necesario compensar el daño causado, cambiar nosotros, más allá de las palabras o la publicidad, practicando un estilo de vida que favorezca la conservación del ambiente. Por esta razón, me comprometo a formar un equipo que impulse la reforestación, la reducción y reutilización de los desechos, la limpieza de ríos y playas, proyectándonos más allá de nuestra comunidad. El cambio climático es una realidad y transformará este planeta. Queda en nuestras manos asegurar el agua para todos y garantizar la prosperidad de este país, recordando siempre que todos formamos parte de la naturaleza y es nuestro deber y derecho conservarla para todos los panameños. Muchas gracias. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la estudiante Danyale Mojica del Instituto de Marina Mercante. Hablamos de cambio climático, de la importancia del agua y la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, ¿qué sabemos al respecto? ¿Qué hacemos frente a esta situación tan nuestra y que a la vez parece tan distante de nuestra acción? La relación entre el cambio climático y el agua es indivisible. Es el agua el medio por el cual se evidencian los impactos del clima, así como las sequías e inundaciones. Por lo tanto, el Decreto Ejecutivo número 35 del 26 de febrero de 2007 aprueba la Política Nacional de Cambio Climático en Panamá. Sus principios, objetivos y líneas de acción indican que el cambio climático es un fenómeno activo indiscutible desde los comienzos del siglo XXI. De acuerdo a inventarios forestales, en 1947, Panamá tenía un 70% de cobertura boscosa y actualmente solo contamos con el 40% de ello. A diario escuchamos frases como, gota a gota, el agua se agota, el agua es vida, cuidemos el agua. En fin, innumerables palabras vacías y llenas de lo que deberíamos hacer. Pero resulta que te levantas
y lo primero que haces es abrir el grifo y dejas que se desperdicien galones de agua y solo cepillando tus dientes. Y ni qué hablar cuando tomamos una ducha, fregando, trapeando, entre otras cosas que ustedes y yo hacemos diariamente. Ahora, sumémosle la tala de árboles que acaban con nuestra flora y fauna. Y como si no fuera suficiente, el inoperante servicio de recolección de basura, que sin duda provoca la contaminación de nuestros ríos y nuestros mares. Esta situación me preocupa. Es por ello que estas problemáticas deben ser abordadas desde un punto de vista sumamente trascendental para el futuro de la humanidad, haciendo frente a la realidad sin tabúes. La decisión es oportuna para tomar medidas efectivas que involucren a diversos sectores, que conlleven a la mitigación y a la adaptación, en la lucha contra el cambio climático y principalmente ante la precipitación del recurso del agua. No esperemos caminar en el desierto para entonces notar el valor del agua. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda de la final regional de la provincia de Veraguas. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. El Ministerio de Ambiente presenta al siguiente participante, Edison Rodríguez del IPT Veraguas. Desde pequeño mi abuelo me ha inculcado la importancia de un buen vaso de agua y al mismo tiempo los beneficios que este indispensable líquido nos da. Él también me ha enseñado la importancia de cuidar este bien preciado. Pero a diario veo la negligencia y la falta de conciencia de las personas, quienes no ven la gravedad de que en los últimos años nuestra fuente de agua se esté agotando y cada vez será más difícil tener acceso a ella. A esto se le suma el cambio climático, el cual es una problemática creciente y depende de nosotros mitigar cada vez más este cáncer que nos acabará lenta y dolorosamente. El mundo está enfrentando una amenaza alarmante gracias a la mala utilización de nuestros recursos naturales. Miles de toneladas de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, aprisionan el calor en nuestra atmósfera, lo que origina más sequías y huracanes. Y esto a su vez crea que nuestra agua potable escasee. Por otro lado, según cifras de la Autoridad del Canal de Panamá, hasta enero de 2016, nuestro país es el mayor consumidor de agua de la región, con más de 400 litros al día. Esto indica una falta de conciencia de parte de cada uno de nosotros. Sin embargo, las soluciones son más sencillas de lo que creemos. Con tan solo cerrar la llave mientras nos cepillamos, evitando que los grifos goten, y aún más sencillo, no desperdiciar agua si en verdad no la necesitas. Aunque increíble que parezca, no queremos ver lo que en verdad sucede y no actuamos ante las injusticias que manchan nuestro futuro. Porque el planeta no está cambiando, lo estamos matando. Es por ello que nos hemos convertido en nuestros propios verdugos. Pero como personas positivas y optimistas, debemos tener en cuenta que asustarnos no es el camino. El camino es generar ideas que logren un gran impacto en el mundo. Pero para generar un gran impacto hay que ir a lo grande. Por eso propongo disminuir la cantidad de gases contaminantes de las industrias automotrices implantando filtros CO2V, los cuales utilizan la fotosíntesis y sencillas reacciones químicas para así disminuir las emisiones que en altas concentraciones son mortales. Sé que a todos nos preocupa una escasez de agua futura, pero nuestro interés solo se queda en críticas y no en soluciones. El ser humano fue capaz de llevar un hombre a la luna, curar miles de enfermedades, pero ¿por qué no somos capaces de sanar nuestra propia falta de moralidad por nuestro medio ambiente, el cual nos pide ayuda a gritos? No nos petrifiquemos por las consecuencias de nuestras propias acciones y avancemos hacia un futuro donde todos y cada uno de nosotros pueda disfrutar de un mejor ambiente y de un buen
vaso de agua. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Edison Rodríguez representando al IPT Veraguas en esta final regional. La primera ronda, la ronda del tema principal. Les recordamos al auditorio, por favor, mantenerse en silencio en todo momento, no solamente durante las disertaciones de los estudiantes. Evitar al máximo hacer comentarios sobre las participaciones. El despacho de la primera dama presenta a la estudiante Yailin Hernández del Colegio Secundario La Peña. El futuro del agua depende de todos. Es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental. Es esencial para la vida. Constituye un recurso indispensable para la totalidad de la actividad humana. En mi infancia solía jugar bajo la lluvia. Nada era más hermoso que ver y sentir el agua caer. Momentos inolvidables que dieron a mi vida mucha felicidad. Actualmente, confrontamos el grave problema de abastecimiento y disponibilidad del agua en nuestro país. Esto es debido al impacto del cambio climático, una alteración radical y brusca de los equilibrios medioambientales entre el hombre y la naturaleza, producto de las actividades humanas. Cada día es más intenso el clamor de la población por el agua como fuente de vida, pero también es mayor el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua. Vivimos en una sociedad de consumo y considero que no hacemos un manejo responsable de la basura y otros desechos, por lo que un alto porcentaje termina contaminando este recurso vital para la humanidad. Una gestión más eficiente de los recursos hídricos es definitivamente una pieza clave para remediar en gran medida este problema. La acción urgente es necesaria, por lo que propongo conservar las áreas verdes cercanas a los ríos y contar en estas zonas con agresivos programas de reforestación. Evitar planteamientos improvisados para solucionar los problemas sin antes haberse planificado con una visión hacia el futuro. Adoptar un consumo responsable de todo aquello que adquirimos. Ahorraríamos dinero y se reduciría el impacto ambiental. Quiero terminar pidiéndoles que cuidemos del agua, nuestro recurso más valioso. Pensemos y actuemos tomando conciencia y acciones para mejorar nuestras condiciones de vida. Está en nuestras manos ser líderes de un cambio. Recuerden, el agua es fuente de vida y desarrollo. Si cuidamos nuestros recursos hídricos, la tendremos siempre. Muchas gracias. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria 2016. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta a la estudiante Gregoria Hernández del IPT Jesús Gallego. Analizo que el agua es vital desde el momento de nacer, pues me limpió para tener el primer contacto con mi querida madre. Nosotros, en nuestro istmo, somos poseedores de grandes y diversos afluentes de recursos hídricos. El Océano Atlántico y Pacífico son nuestros más grandes tesoros, pero ¿aprovechamos realmente y de manera estructurada y eficaz estos recursos? Debemos ser capaces de mantener la premisa de que el agua es una fuente inagotable, pero podríamos ser sorprendidos con otra igual de verdadera. El agua se nos agota, señores. Cada día
se hace más latente este problema debido a la contaminación por el uso indiscriminado de los agroquímicos, la quema, la tala de árboles y la disposición de la basura en los afluentes, factores estos que han contribuido al cambio climático. Es nuestra obligación, como panameños, cuidar todas nuestras fuentes hídricas y ejecutar un plan en marcha. Es por ello que en mi comunidad, Delgatú de San Francisco, hemos iniciado algunas acciones dirigidas a la protección del medio ambiente, como la siembra masiva de árboles cercanos a las fuentes hídricas, creación de viveros, jornadas de capacitación a los pobladores en temas como reciclaje, preparación de abono orgánico y prácticas agrícolas. Jóvenes, señoras y señores, público en general, los exhorto a que seamos agentes de cambio en nuestros colegios y comunidades por medio de campañas educativas, giras ecológicas y actividades de reforestación para lograr así la futura conservación ambiental. En ese sentido, precisa señalar que estas iniciativas tienen gran valor, recordando las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien dijo: "A veces sentimos que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le falta una gota". Para finalizar, les pido, compañeros, que apliquemos las medidas necesarias para la protección de los recursos naturales, porque sin ellos no podríamos sobrevivir. Muchas gracias. ¿Sobrevivirá Panamá al cambio climático?, de Irving Díaz-Hallman. Es el libro que obsequia la Fundación Equipo Languarles Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Julio Barría, del Colegio José B. Alvarado. En la actualidad, el agua atraviesa por uno de sus peores momentos de la historia, donde el cambio climático es una de las problemáticas socioambientales más graves al que se enfrenta la humanidad, debido a la falta de conciencia ambiental y a la destrucción paulatina de los recursos naturales, siendo una de sus consecuencias la escasez de agua, la cual pone en peligro nuestra existencia. De allí que estamos en una emergencia planetaria que nos pide a gritos que actuemos y luchemos para salvarla antes de que sea demasiado tarde. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos muestra que estudios realizados sobre el cambio climático advierten que en este siglo nuestro planeta se calentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados debido a las emisiones de gases que aumentan el efecto invernadero, lo cual resulta devastador para todos los seres vivos. Este año en nuestro país observamos de forma alarmante cómo los medios de comunicación mostraban imágenes de la triste realidad que presentaban nuestros ríos y quebradas. En mi querido Soná, el río Trívique, donde tantas veces me he bañado, se está secando por la deforestación sin medida que se vive a diario, ahora agravada con el cambio climático. Es inconcebible y aterrador que en nuestro país, con 52 cuencas hidrográficas, tengamos escasez de agua. Por lo tanto, resolver esta crisis es uno de los desafíos más importantes de este siglo, pues todas las señales parecen indicar que seguirá empeorando, a no ser que se tomen medidas correctivas urgentes. Jóvenes que me escuchan, sobre nosotros recae un compromiso ineludible frente a esta crisis socioambiental, por lo que debemos asumir un liderazgo y un compromiso impostergable ante esta situación. Por esa razón propongo que todos debemos cuidar los recursos naturales de forma responsable para asegurar un desarrollo sostenible y evitar en el futuro consecuencias mayores. Por ejemplo, realizando campañas de concienciación para desarrollar una cultura ambiental, iniciando desde nuestros hogares,
con la captación de agua lluvia para disminuir el consumo de agua potable, sembrando plantones y practicando las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. De este modo, estaremos ayudando a la supervivencia de los seres vivos y la de nuestro hermoso planeta llamado Tierra. Muchas gracias. Estamos finalizando esta primera ronda de la final regional de la provincia de Veraguas. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso, siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. Relojín desde 1972. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer, presenta a la estudiante Anjulis Ortega de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. El cambio climático se ha constituido en uno de los factores más negativos en las economías de los países del orbe. El contexto climático que año tras año debe enfrentar nuestro país está definido, de acuerdo al Ministerio de Ambiente, por cambios significativos en los niveles de precipitación pluvial, por la intensificación del fenómeno del Niño y por un aumento de la temperatura hasta de 2 grados centígrados en los años venideros. Frente a este escenario, vemos que la seguridad hídrica es uno de los principales retos que enfrenta el Estado. Pero, ¿en qué consiste este reto? De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá, nuestro principal compromiso es asegurar el abastecimiento hídrico, sin importar la amenaza e impacto real que implica el cambio climático. En este sentido, el Estado de Panamá y el Ministerio de Ambiente han creado planes y proyectos de adaptación y mitigación a través del Plan Nacional de Seguridad Hídrica Agua para Todos 2015-2050, el cual tiene como finalidad desarrollar iniciativas de adaptación al cambio climático de manera tal que nuestro país sea cada vez más resiliente y pueda ser capaz de salvaguardar el acceso sostenible al agua, garantizando su disponibilidad de acuerdo con las necesidades. Ahora bien, si este es el reto que enfrenta el Estado, ¿cuál debería ser nuestro aporte frente a este escenario que nos involucra a todos? En primer lugar, creo es importante evolucionar hacia una cultura de responsabilidad personal y compartida del uso del agua. En segundo lugar, debemos involucrarnos en todos los planes y gestiones de conservación del recurso hídrico. En este punto, estoy plenamente convencida que si bien el Estado tiene la responsabilidad constitucional de todas las acciones de adaptación y mitigación del recurso hídrico, nosotros podemos colaborar a través de nuestras comunidades, creando planes de conservación del recurso hídrico. Y por último, debemos tomar conciencia del grado de vulnerabilidad que causamos a los ecosistemas con nuestras acciones. Al fin y al cabo, el agua es un recurso finito que no puede ser incrementado por el ser humano, por lo que su uso y cuidado actual no debe perjudicar las necesidades de las futuras generaciones. De esta forma concluimos la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, tema presentado por el Ministerio de Ambiente. Le pedimos al auditorio, por favor, mantenerse en silencio. Seamos respetuosos de esta final regional.
Hace un momento les anunciábamos que hay algunas dinámicas para las barras de nuestras redes sociales. Y es que ustedes pueden seguir nuestras redes sociales, obviamente en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. Usted dentro de su barra, en esta final regional, se toma una fotografía, puede ser una selfie o puede ser una foto en grupo, la sube a sus redes sociales, nos etiqueta en su publicación e inmediatamente está participando para obtener uno de nuestros relojes conmemorativos al Concurso Nacional de Oratoria de este año. El premio lo puede reclamar al finalizar esta final regional con nuestro equipo de redes sociales. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el Concurso Nacional de Oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, señor Julio Spiegel. En Cable & Wireless Panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país: la educación y el medio ambiente. Es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que, además de formar líderes juveniles, les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva, como lo es el Concurso Nacional de Oratoria. De manera particular, este año, gracias al Ministerio de Ambiente, hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos: el agua y cómo este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático. Nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población, y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y, sobre todo, su mejor uso. El Concurso Nacional de Oratoria es y será para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación de nuestro país. A esta iniciativa, cada año se suman como coorganizadores el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU. De igual forma, un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan, convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes. Independientemente de cuál de ustedes llegue a la gran final, ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país. Gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida. Gracias por atreverse a ser parte del Concurso Nacional de Oratoria y hacer la diferencia. Fuerte el aplauso para Cable & Wireless Panamá. Les recordamos nuevamente a los presentes, por favor, mantenerse en silencio y evitar salir del recinto. Este programa es corrido, por lo tanto, no tenemos pausas o intervalos prolongados entre las tres rondas. Un importante patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá. Juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Veamos el mensaje que nos han enviado. A lo largo de la historia de la civilización, los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra, que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida. El tema de este año, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido de que nuestra población, especialmente la juventud, entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda cómo la salud, el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales, principalmente del agua, tanto en cantidad como en calidad. El cambio climático llegó para quedarse, es decir, la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece. Las lluvias son más intensas, menos frecuentes, y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia. La viabilidad del clima nos impacta de manera importante, particularmente a la economía, la salud y el bienestar colectivo.
el Canal de Panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar 1 millón de hectáreas de bosque para contribuir a la producción de agua en todo el país, así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas. La meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido. A las empresas organizadoras de esta importante iniciativa, nuestras sinceras felicitaciones. Y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de las suertes. Desde ya les auguro una vida llena de éxitos, porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional. Muchas gracias.